¿Con qué vamos? Con... A ver, hazla bonito, a ver. Mejor todavía. ¡Qué buena deslizada! Se mantó reborreo, pero cuando lo dejaron en el piso, en el gol de Manucci, bueno. Mal Madrid en el primero. Sí, y mal reborreo en el segundo. Lo acompañaba. Mal. Tiene que atacar, retrocedió y se metió en su arco. Bueno, esa barrida es tan espectacular como la renovada Presto Barba 3 de Gillette. Y ahora con banda lubricante, Comfort Hell, que te hará no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, 10 afeitadas. Y ahora mucho más suavecitas, ya sabes, ¿eh? Presto Barba 3 de Gillette, ahora con banda lubricante Comfort Gel. Todo terreno, Oscar, mi sobrino. Muchas gracias. Todo terreno. ¿Sorprendió el Verde Bremen renovándole o no? Creo que no. No. Porque bueno, ha hecho más los méritos nunca escuché que diga necesarios. No es su sobrino Pizarro. ¿Cómo? Nunca te escuché decir van a renovarle. No, porque estaba en función de lo que querían o no la gente de Verde Bremen. Un año más. Fácil, y no, es, no. Y entiendo que no es beneficencia. Los equipos donde ha jugado, ver, y sobre todo... Mira, esto, acá están las declaraciones del... Está bien esta de el entrenador, ¿por qué lo le renueva? A ver. Y además, creo que deben llamarlo a la Copa América. Ya fue, ya no está en la lista. No, pues elejale. ¿Cómo para la Copa América? No, la lista de 40, pueden llamarlo la lista de 23. Pero la lista de 40. No, ya no, de los 40 quedan 23. No. Sí. Su Pizarro, usted es Pizarro, o sea, Lover, ¿no? No. Ya fue, ya. Está haciendo goles. Está haciendo goles. Cinco goles se metió en toda la temporada. No es la condición sine qua non hacer goles. En el puesto 29 goleadores en... A ver, la renovación con el Verde Bremen, lo explicamos... ¿Desde lo futbolístico o desde lo sentimental, reconocimiento, idolatría que le tienen a Pizarro? Porque en estos momentos todos sabemos que Pizarro, más allá de que se mantiene, que trabaja, que entrena, que es un profesional y que sabe que su físico lo tiene que cuidar más que nunca, hoy por un tema natural, biológico, ya no le da. Es un jugador de 15, 20 minutos, ¿de acuerdo? Está haciendo goles. L. Está jugando en la primera del fútbol alemán, no en la C. Ahora, minutos, ¿no? La renovación para mí se da más por lo primero que por lo que acabo de mencionar. Por un tema de respeto, cariño, admiración, porque es un gancho con la hinchada, reconocimiento. Por eso digo, ustedes le están regalando un año. Yo no llamaría a regalar, porque en el fútbol tú te ganas las cosas, nadie te regala nada. Y si a los 41 años... te mantienes en el primer nivel, al menos jugando 20 minutos o 25 minutos, es porque hiciste bien las cosas. Y hoy a Pizarro el cuerpo le responde en la medida de lo posible por lo que ha trabajado y se ha cuidado. Está haciendo bien las cosas. ¿Qué está haciendo? Jugar. ¿Qué está haciendo? Hacer goles. Pero hoy, a ver... 5 en una temporada. Señor, acaba de decir Oscar, está haciendo las cosas bien. Pero no lo podemos comparar con un jugador de 25. No, se le ve mejor que hace un año. Tú le exiges en lo que... Tú le exiges de acuerdo a lo que puede dar. El Verde Bremen lo votó. Lo votó. Okay. ¿Y por qué? Y tú quieres jugar al... ¿A dónde se fue? Al Colonia. Ya, pues. Donde le fue mal. Y después lo volvió a recibir. Tiene una fuerza de voluntad. Él, casi llorando. Se despidió de la gente del Verde Bremen. ¿Y por qué lo fue un final ingrato, como, ¿no? Yo no pensé que me dejaban, dijo. Bueno, y ahora... Y ahora se fue... Como el hijo pródigo. Al Colonia y lo volvieron a traer. Claro. Luego de que el Verde Bremen anunciara la renovación del peruano Claudio Pizarro por una temporada más, el director técnico Florian Hotfeld explicó las razones por las que el peruano continuará en su plantilla de jugadores. Al lado de la cancha, afuera de la cancha, es un jugador donde todos buscan y absorben su experiencia. Lo que vale la experiencia. O sea, como entrenador sería bueno. Ya. Y cuando llega al campo, puede, con su calidad y carisma sobresalientes... Carisma que no tiene acá en el fútbol peruano. ...dar al juego un impulso decisivo. Lógico. Lo usa como carta, ¿no? Claro, a los muchachos... El equipo está complicado, ¡pin! Lo pongo a pisar. Claro. El valor de la experiencia de los alemanes del Verde Bremen con relación no a... No queremos renunciar a estas dos cualidades. Ah, eterno. Carisma, impulso y relación
consejos. Afectivo. Y relación afectiva. Experiencia. Uf. Y buena relación con los jugadores jóvenes. Que lo admiran. Pues, por eso se queda Claudio Pizarro un año más. En el Werder Bremen. Y en, este último, en estos últimos dos meses, me parece que su juego ha estado bueno. ¿No? Aunque se lesionó un par de fechas, pero ha estado bueno. A los 41, bueno. Estar chocando. De los cinco goles. De nueve y dando goles. De los cinco goles que ha metido en la temporada. Lo que creo sea. Creo que dos los ha metido en el último mes. Sí, pero de ahí a Perón la selección para la Copa América. En las últimas dos semanas metió goles. Exagerado. De los cinco pero que si, ha metido. Pero si a Gareca no le interesa el DNI, yo no sé por qué. ¿Cuál es la actualidad? Yo hablo de la actualidad, de este no momento. Es esta parte actualidad. De su grupo. No lo quiere, no es diferente. El ciclo de Pizarro en la selección ya terminó. ¿Por qué? Insertar, a ver, no es novedad lo que está diciendo. Una cosa es poner... Pero ¿cuál es la actualidad contigo? Insertar a Pizarro en el grupo. Es un fenómeno jugando en Alemania. Pero en la selección peruana fue una mazamorra. Pero algún día, pues... Algún día, cuando tenga 50. Pero, digamos, este puede ser el momento de la Copa América y termina. A los 42 años. Pero si es el mismo que está haciendo goles allá, el mismo que se entrena todos los días. El que tenía 28 y metía 20 por temporada, también era un desastre la selección. Pero exactamente... A los 40, que juega 15, 20 minutos y tiene 5 goles pero en la temporada. Pero ¿por qué no destacar estas consideraciones que tú has leído? ¿En vez de quién va a jugar? ¿Por qué no destacar estas consideraciones? Llamándolo a la selección solamente para Copa América. Porque la relación que tiene con los de Alemania no es la misma que tiene con los peruanos. Es la misma. Falta manejar la cosa, creo. ¿Manejar qué? A estas alturas. Manejar que no saben ni en el grupo el WhatsApp de los chibolos. No sé, bueno. No es lo mismo. Pero si el señor Gareca ha dicho que el DNI no le interesa, entonces, ¿cuál es el otro cuestionamiento? Es una especie de ruso en Perú. Pero dice que no le interesa el DNI. No, sí dijo. No. Hay quienes comparan los números de Pizarro con los de Ruiz Díaz. Ya son bien abusivos. El fanatismo por Pizarro llega a un nivel que ya... Es como si te pusieras una venda en los ojos. Ya fue Pizarro en la selección. El ciclo de Pizarro en la selección ha terminado. Y el propio Claudio lo sabe. El propio Claudio lo sabe y lo asume. Pero en siete eliminatorias metió... Es un ejemplo. Es un ejemplo. Y ojalá que juegue cinco temporadas más en Alemania. No sea cachoso, Gonzalo. Ojalá. Todo jugar cinco más, pues no sea malo. Me parece excelente estar feliz que le hayan renovado en Alemania. Lógico. Está feliz y lo se mantiene en el primer nivel. Me parece bien. Como se lo ganó. Con dos colas. Se lo ganó. La selección es otra cosa. Fe. No. El propio Claudio sabe que su ciclo en la selección ha terminado. ¿Ok? No hay más. Ya dijo ya. ¡Pausa! Y Alianza. Y regresamos. Viejo, tarado, todo me dice, pero yo no hago caso. Ya no hago caso. Bueno. No quiere someterse al maquillaje. No. Y Gonzalo, y esa es la discusión. Te maltrata la cara. Bueno. De verdad. Depende qué te eches. No, siempre unos polvitos son ricos y buenos, ¿no? Claro que sí. Es verdad. Porque te deja. Es muy verdad. Te quita. Eso no se discute. Te quita brillo. Te quita brillo. Os vamos a discutir. En ese tema los tres estamos de acuerdo, ¿no? Claro, ahí no vas a dar la contra de Halder. No. Ah, ya, si no, me preocuparía. Esa pregunta ni te pregunto. Te quita brillo. Por supuesto. Uno no puede dejar. Un saludo para JPT, que en realidad, es especialista en temas de maquillaje y polvitos. Uno no puede dejar de lado los polvitos. Eso sí. Claro. Es verdad. El maestro JPT, todo un ejemplo. En la tele, aspecto. Obviamente. El hincha. No, estoy sin audífonos, hijo, así que no puedo escucharte. Ahora sí podría ser. Ah, no, el ganando iría yo. El hincha de Alianza se ilusionó mucho. O sea, es que Balón Torres no se puede mandar diciendo 90%.
No, pero escúchame, después el 90% dijo, eso sí, si el Verde Bremen le ofrece un año más, se acabó todo. Pero Oscar, claro, hay que entender que esa es la frase tipo, completa. Porque se lo preguntó, se acabó, si claro, no lo decía. Pero en este tipo acá, de negociación. El otro programa dijo 90%, Pizarro. Y salió en los medios, sí, salió en los medios. Pero en negociaciones... Usted escuche lo que hablan acá, señor. Claro, en negociaciones no se puede asegurar nada. Dice igual, termina el año, va a terminar el 2019, es una decisión y comienza lógica, la ronda, ¿no? Que este jugador se va para casa, mientras... Porque es difícil, están negociando. Ahora, yo creo y que el hincha de Alianza, si bien es cierto, está triste, algunos molestos por esta algo decisión. Pasan las cosas. Creo que entienden la decisión de Pizarro porque es una decisión lógica, ¿no? Y familiar también de ahí. Sí. Alemania es otro mundo. Si te ofrece, totalmente. Creo que a cualquier trabajador de cualquier ámbito, si en tu empresa de toda la vida te ofrecen un año más en tu... momento. Oye, ya de retiro. Súper feliz, como si fuera pasar un niño. En sí, definitivamente, de ¿no? 18, 20 años. Felicísimo por quedarse un año más. ¿Tú sabes? ¿Cómo sabes? Pero si ha declarado. No. Sí, claro, muy feliz. Salió una sonrisa de oreja a oreja, alucinante. Salió no para menos, y declaró Gonzalo. Y dijo que un año más. Muy feliz. Muy feliz. Y se lo ha ganado. Allá en Alemania no se discute lo que ha hecho Pizarro, y leía incluso Gonzalo Núñez en el tema afectivo, de ejemplo para los jóvenes, etcétera, etcétera. Es difícil en Europa llegar pues 41 años jugando ya. Un referente. Tomándose foto con los y chicos, mete su gol cada primavera, ¿no? Imagínate que lo llama uno de esos chicos de 17, 18 años, le da un consejo, uy, mi madre, ese chico le... Escúchame, le en el último partido se metió un chico a la cancha para tomarse un selfie con Pizarro. Burló la seguridad y agarró su teléfono y crack, crack, crack. El tipo salió entre lágrimas de la cancha porque se había tomado foto con Pizarro. O sea, es su referente. El hincha de Alianza se ilusionó con el regreso de Claudio Pizarro para disputar el torneo clausura. Pero el ex capitán de la selección peruana renovó por una temporada con el Bremen. De hecho, el delantero proyecta alimentar su historia en tierras alemanas. A pesar de que el deseo de su entorno fue verlo con la camiseta de Alianza al final de su carrera. El tema lo venía manejando el papá de Pizarro con la diligencia de Alianza. Además de la presencia de Claudio, iba a llegar Diego, el hermano. O sea, ¡Diego! dos por uno. Bueno, Diego es suplente en Cantolao. No pasa nada. Tenemos la palabra de Claudio Pizarro. Escúchame, lo que has contado es una bomba. Porque ese era el deseo del padre. Los quería ver juntos a los hermanitos. Uy. Tal concha. A ver, vamos con la declaración de Pizarro. Hola, queridos fans. Estoy muy contento de que hemos llegado a un acuerdo. Estaré jugando un año más con el Verde Bremen. Espero la pasemos muy bien el siguiente. ¡Ay! ¿Qué dijo? Que me saqué el audífono. Pero se puede repetir. Ya, de nuevo. Ya. A ver, repite. Repítelo, pues. Toma dos. Papita. Hola, queridos fans. Estoy muy contento de que hemos llegado a un acuerdo. Estaré jugando un año más con el Verde Bremen. Espero la pasemos muy bien el siguiente. A ver, feliz. Pero muy corto. Pero el siguiente año. Dos colas. Feliz. Feliz. No sé si está rompiendo récord, ¿eh? Me refiero al fútbol alemán. No, de hecho, que es el jugador con mayor edad. No, ya lo pasó Lewandowski. Lo ha pasado. Claro. No, con relación a la edad. Bueno, no, me refiero a la edad y que. Ah, no, sea. No. Como, hay otros. Como veterano metiendo gol. Y jugando fútbol no, de primera. Sí, no, pero son arqueros de 42 años. No, pues. Pero me refiero a un delantero. Creo que fue el jugador más. Y si viene a mitad del 2020. No, ya no. No, ya, ahí estaría entre comillas, como dice, robando. No, ya. Que venga en el 2022. No. Hasta que le den las piernas. No, esta es no. Pues, temporada, definitivamente. No, ya termina acá. Ya ni termina. Seis meses en Alianza. Eso es lo que decía. No, de agosto a diciembre del 2020. No, hermano. Falta un año, ¿ah? No, es que pero un año a esa edad es mucho. Pero si ese... Mucho. ¿Tú crees, Lejalder, que si Pizarro en julio del 2020 dice quiero jugar en Alianza, ¿le van a cerrar las puertas de Matute? Ni hablar. Entonces, yo creo que esa posibilidad todavía está latente. No, pero ¿tú crees que él se va a manejar así, quiero jugar en Alianza como... Él quiere terminar jugando y va a ser en el Verde del Bremen. Me hubiese gustado que Pizarro venga al Perú. Por la puerta grande. Puede traer a Cubillas, puede traer a Cueto, puede traer a... Ya ves, ¿te expones a eso? No. Claudio, claro. Ya demasiado. Pero. Sí, ya no. Esta era la oportunidad. Claro, esta era. Esta es clausura. Tres meses. Pues, ¿cuánto dura el clausura? ¿Cuatro meses? Año. Álvaro Tapia está con Claudio Pizarro en Alemania. No, mentira, está en el Congreso. Ahí. Adelante, Álvaro.
Gracias, Gonzalo. Así es, estamos en el Parlamento Nacional. Te comento que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acaba de aprobar inhabilitar de sus funciones por 10 años al exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri Vallejos, así como también a el fiscal todavía supremo Tomás Alves. Vamos a hablar rápidamente con el congresista Marco Arana, integrante de esta subcomisión. Bienvenida, exitosa, para que nos dé más luces acerca de esta aprobación. Bueno, en julio del año pasado, es decir, hace 11 meses, presentamos la primera acusación constitucional contra Chavarri. Algunas fueron archivadas, otras han sido acumuladas, y hoy día por fin se aprobó en el informe que preparó el congresista Sheput que pudiera procederse a la inhabilitación y a la destitución en el cargo. La inhabilitación sería por 10 años y esto sería además la destitución del cargo. Para ello, el informe tiene que pasar a la comisión permanente. El presidente del Congreso tendría que convocar en los plazos prescritos en el reglamento a la comisión permanente. Está aprobar el informe o hacer las observaciones que tenga que hacer y pasar al pleno, con lo cual estamos hablando de los próximos 10 días o 12 días, ¿no? Similar situación también para el fiscal supremo Tomás Gálvez. Efectivamente, aunque el informe buscaba apartarlo de las responsabilidades por infracción constitucional y por delitos al fiscal Tomás Gálvez, lo cierto es que los elementos indiciarios muestran que este fiscal no solo tenía los audios, los famosos CNM audios en los cuales había buscado favorecer al fiscal Chavarri para que pudiera permanecer, fuera electo en el cargo de fiscal de la Nación, cosa que no se sostiene en el cargo porque recordemos que en otros momentos también, a pesar que había un acuerdo previo, se cambió el acuerdo. Esta vez podía haber sido cambiado y de otro lado también el tráfico de influencias para favorecer al fiscal Chavarri. Bien, muchísimas gracias, congresista. Hay que señalar también, como lo indica el parlamentario, que esto todavía es un primer paso. Aún falta que se apruebe y se vote, en este caso, en la comisión permanente, o si es que se puede también en el pleno del Parlamento Nacional. Depende de los operadores del Congreso de la República. Informador Tapia, para éxito. Volvemos. 4:27. Dice, Claudio Pizarro admitió que renovó con Bremen para presionar un poco a Lewandowski. Es modo de broma, ¿no? Es broma. Como diciendo, aguanta Lewandowski, que todavía tengo una temporada más. Sí, lo hizo de forma irónica. O sea, salió campeón el Bayern. ¿Por cuánta? Octava vez, ¿no? Séptima vez. Séptima vez. Sí. Eso ya parece Juventus, ¿no? La Juventus también. ¿Cuántas tiene Juventus? Juventus 8, si no me equivoco. 8 escudetos. Un abuso, ¿no? Fue bueno, peleado el campeonato. No, pero escúchame, esta vez en Alemania se tuvo que esperar hasta la última jornada o hasta el fin de semana anterior para que se resuelva, ¿no? Ah, no, olvídate. Pero el Dortmund hizo un muy buen campeonato. Y fue realmente emocionante ver la despedida de Ribery. De Ribery. Emotiva. Y de Robben. Y los dos metieron su gol. Sí, sí, pero lo de Ribery fue espectacular. Incluso entró su esposa, le dio un beso, el tipo estaba quebrado, cantó. Fue la verdad. ¿Cuántas temporadas hasta? 6, creo. A ver, déjame chequear acá. 7, ¿no? Pero fue tremendo. Fue tremendo. Más declaraciones de Pizarro. Ah, pero acá sí se lo toman en serio. Porque ¿qué? Dice el comercio, dice, está solamente a 6 goles de arrebatarle el récord al máximo goleador extranjero en la Bundesliga, a Robert Lewandowski. A los 40 años podrá hacerle la competencia. Lewandowski, ¿cuántos goles ha marcado? Goleador de la Bundesliga. ¿Cuántos goles tiene Lewandowski en la Bundesliga? Un montón. Escúchame, acá tengo lo de... Tiene 5, lo va a igualar a Lewandowski. Salvo que Lewandowski se vaya a jugar otro lado. Cosa que lo contrate el Madrid. Y pueda meter 6 golcitos. Mbappé, Valmer. No, ya... A ver, en la tabla el polaco aventaja con 5 goles en la tabla histórica. Con ello Pizarro decidió, no, por ello no. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Por qué te molesta con la pantalla? ¿Qué tienes? Es que no ha renovado porque quiere ir a cazar a Lewandowski. Pues, no sea malo. ¿Ah? Escúchame, eso es una estupidez. Leorista del 2007, 2008, tiene razón, toda una vida. ¿Ah? Del 2007-2008.
10 temporadas. 10 temporadas, digamos, recontra coordinador. Eran 6, eran 10. Alucinante, ¿ah? ¿Eh? Pero ¿cuánto, ¿cuánto tiempo en...? Esa es una razón para renovar. Quiero presionar un poco a Lewandowski como máximo goleador extranjero. Risas. Es broma, pues. Lo te estoy diciendo nomás es caso. Pero pausa. Para los comercios, no. Pero si ponen risas es porque es broma. Pues, pausa pues, pero y regresamos. Risas. Nos vamos a la pausa rápida. Pausa, pausa. Aviso importante, coleguitas, coleguita, amigos oyentes y televidentes. LG lanza su nueva línea de televisores OLED TV con inteligencia artificial para darle órdenes a tu televisor en español. Disfrutarás tus partidos en la mejor calidad de imagen con procesador Alpha 9 segunda división, generación, pero no división, con el nuevo LG OLED TV. ¿No saben lo maravilloso que es? Pones tu partido y vas a disfrutar una calidad extraordinaria. Y por la compra de un LG OLED TV, puedes ganarte hasta 200 mil soles, el Halder, escucha. Oy, 200 mil soles para que disfrutes. ¿Mm? Aprovecha esta gran promoción. Stock limitado. Bueno, de... No, ahora vienes con Gillette. ¿Usted cree que puede barrerse Pizarro como la barrida que hace la renovada Prestobarra 3 de Gillette? Sí, ¿no? Claro. En Alemania lo hace, ¿no? ¿Ah? Porque ahora la renovada Prestobarra 3 de Gillette viene con una banda lubricante que es una maravilla. Comfort Gel, que te dará hasta 10 afeitadas. Ahora, mucho más suaves. Ya lo saben. Renovada Prestobarra 3 de Gillette, ahora con banda lubricante Comfort Gel, que te hará hasta 10 afeitadas más suaves. Bueno, Claudio Pizarro confirmó que ya no va a jugar en Alianza. ¿Estás seguro lo que dices? Un día después de dar a conocer su renovación con Werder Bremen, Pizarro reveló que la temporada que inicia en algunos meses y finalice en mayo del próximo año, será la última que disputará en su carrera. ¿En Alemania? No, la última que disputará en su carrera. Listo, se acabó. Por eso era. La próxima temporada será la última de mi carrera que tendré y quiero terminar mi carrera en buena forma. Mayo del 2020. Así es. En la misma información, el diario Teutón, más no el jugador, señaló que habría posibilidad de que Claudio reformule su decisión en el caso de que quiera jugar en el fútbol peruano. Claro. O sea, ¿qué le decimos a la gente de Alianza? No, yo no. No, creo. Ya fue. ¿Que ya fue? Sí. Ya sería una... Para mí sería una cosa forzada. Sería a los 42. Estamos hablando de mi... No, 41. Tiene 40, ¿no? Claro, va a cumplir 41. ¿Cuándo cumple 41? En octubre. De este año. ¿Sabe, Gonzalo? De memoria, el cumpleaños, bueno, de... Claro. No, ya, pero... 42. Ah, escúchame, ¿sabes qué pasa? Gonzalo contó hace unos años aquí en el programa que él tenía un amor-odio por Pizarro. No, amor no. Ilusión. Yo tenía una ilusión gigante, claro, por Pizarro. A él, te refieres directamente al tema selección, obviamente. Totalmente. No, ¿a qué? A lo digo. Vale, ya ves. No, me gustaba su pierna. No, pues ilusión, el tema directamente de selección. Entonces yo dije... Llegó el 9 que tanto necesitaba Perú. Llegó el Zamorano de Chile. Llegó el Radamel de Colombia. Llegó el hombre que nos va a solucionar el problema del gol. Y creo que ahora sí tenemos posibilidades de ir a... Claro, Perú. Como patinaste antes de la Zarrobonca. Pero es así, pues. Pero, ese tema. Y tiene que estar preparado para todo en esto. Nunca pensé. Yo no digo nada, pero acaba de compensar. Nunca pensé. Por eso, Halle, hay que recordar. Nunca pensé que su actuación con la selección peruana fue desastrosa. Iba a ser tan mala. Entonces comencé a defenderlo. Yo siempre... No es el mismo funcionamiento de Alemania. No, se le ha cerrado el arco. Dice que los que nos rodeaban era el problema. Tantas cosas dijeron de Pizarro. Tiene que entrar en racha. No, algún día Erick Osorio dijo que se corte el pelo porque todo el rato está que hace así. Sí, pero después reconoció que exageró en ese argumento. Un saludo para el buen Erick. No, ya se le va a abrir el arco.
No, no le pone las pelotas. Al final se que, hermano. Pero no. Hasta se valió de los técnicos como Markarián, que dijo en un momento. No, si no es importante que Pizarro haga goles. Él contribuye. Y un sector de la prensa que le gusta la lenteja de los lunes. Otra vez la lenteja de los lunes. Algunos coleguitas repetían eso. No, no hay problema. Si Pizarro no ve que se recoge, que arma la jugada. En algún momento de maestro y se decía, no, pero si él pivotea. No, ¿no? Pero es el pivoteo, lo dijo Miki. En una oportunidad le salió ese término. Y ojo, que sea que a veces el tema de pivotear, que es, el término pivotear es basquetbolero. Pero sin embargo se dijo, pero lo de Pizarro fue así. Lo de Pizarro. Hermano, y nada, y nada, partidos, nada, nada. Y nunca nada. Pasó nada. Y yo, mi problema era. Problema no, sino yo me basaba. Yo decía, ¿cómo? Otros jugadores en Chile. Iba Zamorano. Y contribuían, se levantaba la selección chilena. Cualquier otro jugador que venía del extranjero levantaba a su selección. Salas iba y pa, pa, claro. La, la. Y eso nunca pasó. Nunca pasó. Y algún día, la respuesta, creo, más acertada me la dio Franco Navarro. Te dijo el buen Franco Navarro, que dijo, fue Franco Navarro. Hay jugadores a los que no les queda bien la camiseta de Perú. No, o sea, se refería a que les pese la camiseta. Algo así. Claro, pues no sí. Les calza. No les calza. De repente, demasiada presión. Había un gran defensa, ustedes no habían nacido seguramente, Adolfo Donaire, que jugó en Alianza Lima, venía de Ica, etcétera, etcétera. Un defensa excepcional. Cada vez que se ponía la camiseta peruana, pésimo. Desaparecía. ¿Ves? No, y Franco dijo, no le calzaba la camiseta de la selección. O nos están cambiando de jugador en el avión. Román Villanueva, gran arquero de Alianza Lima. Pero gran arquero de Alianza Lima. Juega Brasil-Perú. Perú ganaba 2-0 a Brasil. ¿A dónde? En el Estadio Nacional. Y, ¿por qué campeonato? No, un partido amistoso entre selecciones. Y entra Román Villanueva, que tendría que ser, la gente pensaba, es el arquero, el principal arquero de Perú, pero era el suplente, ingresó. En su mejor momento. Y se comió 2 goles. Brasil nos ganó 4-2. Y de ahí murió. Se desapareció. O sea, es verdad, hay jugadores que les pesa la camiseta o no les queda bien, como hay jugadores para equipo chico, etcétera, o hay jugadores que no les pesa y que son para equipos hechos para eso. Y eso es lo que para mí, insisto, pasó con Pizarro y es una lástima. Porque mira, el caso de Messi, no comparo, está terminando la carrera, pero no ha sido campeón de la Copa América, ¿no? Messi, con Argentina, no ha sido. No ha sido campeón del mundo, no ha sido. Y es algo, mira, que lo va a llevar. Pero sí, me parece pero que... Pero Messi es el máximo goleador de la historia con la camiseta de la selección argentina. Sí, es verdad. Eso, no, pero podrán no estoy comparando. Podrán escribirse hasta si 5 libros. Sí, por eso. Eso voy, pues. Las críticas por que supuesto le hacen que a Messi deuda. Y le dicen en de todo. Son parecidas a las que le hacemos a Pizarro acá. Sí, pues. ¿O no? Sí. Y acá la gente ya no quiere saber nada de Pizarro con la selección, salvo los Pizarro lovers. Pero el de la calle dice, no, ya no, hermano, ya fue. Si ya no la hizo a los 20 y tantos. También. ¿Qué la va a hacer? Eso es una reflexión válida, pues. Pero no, pero yo digo, ¿cómo sigue jugando? A Alemania no le están regalando este año. Aparte, no le están regalando la plata. Yo no creo que después de todo lo que dijo la tía Peta entre Pizarro y Guerrero. Fue una revelación. Que el papá no, pero tú no creías eso. Que el papá de Claudio. No lo creído. Lo que dijo la, sí. Yo pensé, ahí me di cuenta que había una bronca. No, claro. La señora Petanera declaró. De si que, le van a cocinar a Paolo para que entrara. No, pero reveló que había. ¿Cómo tomaría. Guerrero, que llegue Pizarro como nuevo capitán a la selección. No, pero era un puñal, pues, hermano. Por un eso, puñal. Y por eso, en el momento que vivía. Por eso, tú lo pides. La federación le dio la espalda. Alejandro, tú lo pides, ya, a Pizarro, ¿cómo entraría? No encajaría ni de vaina. Entonces, mejor no llevarlo. Claro, por eso, la presencia de Pizarro en el grupo no es... No es saludable. No. Más allá de saludable, no es la presencia de cualquier jugador. Sí. Porque no es descabellado pensar, ya, lo llevo a Pizarro y si estamos perdiendo, lo meto faltando 20 minutos. A ver qué hace. ¿No? Pero va más allá, creo, el tema. Sí. En el aspecto grupal, en el aspecto de influencia, relación con el entrenador. No, eso es verdad. Relación con los líderes. Pizarro no es ese, uno más. Ese sí. No, Pizarro no es un jugador... Generaría un clima distinto. Sí. Claro.
Yo creo que su ciclo en la selección se cumplió. Hay un líder. Y me parece excelente. Hoy hay un líder en la selección que es excelente que Pablo su ciclo en Verde Bremen continúe. Y continúa con un contrato de un año. Miren la cara. De se lo ganó. El rostro, nadie la declaración. Nadie le regala nada. Una felicidad. Porque... De repente él pensaba que no le iban a renovar. Claro, por eso pasa, pues. Por eso pasa que digo, hasta aquí nomás, no. Un añito más. Sí. Y entonces, ¿a qué cosa viene ya? Como, aunque Oscar dice, no, que 3 meses. Ya no. Ya no es el momento. La vida es de momentos. Y creo que quizá, si no lo contratara el Werder Bremen, jugaba acá los 4 meses y se despedía. A ver, información. ¿Y qué tal le hubiese ido? Es, ¿cómo saberlo? Sí, metía goles, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, metía goles. Sí. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no iba a meter goles? Y respecto a Alianza Lima, Pablo Bengochea sigue siendo la primera opción para ponerse el buzo otra vez de entrenador. Ya sé que tú lo quieres mucho. Sin embargo, Hoyos es la segunda alternativa. Dirigió Bolivia, ¿no? O sea, estamos hablando de. Ese buen técnico. Ángel Hoyos. Exactamente. ¿Qué es argentino? Ese es bielcista. ¿Argentino claro. también, Hoyos? Sí, argentino. ¿Joven? Y lo de Kudelka, sí. Hoyos... Hoyos tiene 45 años, 50 años. A ver, estuvo en Bolivia también, ¿no? Sí, claro. Dirigió la selección de Bolivia. Uh-huh. 55 años tiene. ¿55? 55 años. Ah, no, no, no. Claro. Joven. Sí. ¿Kudelka? Y ese duerme en la Vienita Chincha. Y me cuentan que Kudelka ha quedado descartado. Lo de Kudelka sí no va, porque parece que es opción en Unión y en Newell's. Señores de Alianza Lima, el señor Bengochea ninguneó la institución histórica. No. No se olviden. No sean tontos. Alianza con Bengochea salió campeón, salió subcampeón sin jugar bien, no se olviden. Lo que pasa es que el peruano es desmemoriado. Y nos ha pasado en la política. El Ejale se va a la política. No, es que somos desmemoriados. Va a hablar de... No, nada, no quiero hablar de nada. Okay. Ahí lo dejo. Okay. Entonces, un técnico que si fuera el gran técnico ya lo hubieran contratado. Está desocupado, ustedes van a tener un desocupado. Y por más que se dijo acá que lo condicionan a que juegue con joven y no sé qué otra cosa más, entonces que le hagan equipo, pues... Si Bengochea viene acá con esa condición, un par de condiciones, una la que hizo el abuelo Navarrito, no dijo un par de... Tito. Dijo un par de situaciones. Antes de la pausa, Osalo, nos manda saludos hablando del tema Pizarro, ya sabes quién. El tanque. Ah, un saludo para mi sobrino. El tanque Arias. El tanque debe estar triste. ¿Por qué? Porque lo podía ver en el estadio, lo tenía más cerca que nunca, lo podía tocar. ¡Como loco! ¡Saludos para el tanque! ¡Mi pizarrito! ¡Suelo! ¡Tanque! ¿Derecha o izquierda? Hay un problema de ubicación. No me cojude, por favor. No me cojude, Diego. ¿Derecho o izquierda? Diego, déjate de jugar, Diego. Tobín. Se dice cojudear, ¿no? En Venezuela, ¿no? Huevear no, ¿no? No, tontear es la palabra, tontear. A mí me gusta gilear, Gonzalo. Joder. Gilear me gusta, gilear. Joder. Bueno. Bueno, vamos con información seria. En estos momentos tenemos la cuenta de Twitter del Ministerio Público, @FiscalíaPerú, que dice lo siguiente. El Ministerio Público investiga a los futbolistas Cristian Edgardo Adriansen Gómez, de 25 años, del club Alianza Lima, y José Alberto Rodríguez Malpartida, de 25 años, del club Sport Boys, quienes estarían implicados en el supuesto abuso de una joven de 19 años. Esta información acaba de ser publicada en la cuenta de Twitter del Ministerio Público. El jugador de Alianza Lima, Adriansen, quien hace unos minutos ha sido separado de la institución blanquiazul. Esta noticia se ha dado a conocer a partir de un comunicado. Dice lo siguiente. Según información preliminar, el sábado último, la víctima habría sido trasladada por Rodríguez Malpartida desde su casa en el distrito de San Miguel hasta un inmueble ubicado en la organización Los Pulpos, en Lurín, donde habrían bebido licor los pulpos, pues, la playa, los junto pulpos. Claro, a otras 11 personas hasta las 4 p.m. aproximadamente. Posteriormente, los jugadores y otros dos sujetos
fueron intervenidos en presunta flagrancia y detenidos en la comisaría de Punta Hermosa, informó la fiscal provincial a cargo del caso, Gisela Milagro Amoretti Sotelo, quien sostuvo que el delito se encuentra en calificación y que en las próximas horas los implicados pasarán a disposición del Ministerio Público. Esta es la información que acaba de publicar en estos momentos el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Entonces, en resumen, los jugadores Cristian Adriansen y José Alberto Rodríguez Malpartida están investigados en este caso por presunto supuesto a una joven de 19 años. Dos detenidos. Dos jugadores, Adriansen y Rodríguez. José Rodríguez de Sport Boys. Los dos tienen 25 años. ¿Ok? Esa es la información que tenemos hace el momento. Vamos a ampliar más adelante y también en el programa de la noche. Hasta cuatro detenidos. Sí, cuatro, de los cuales dos son futbolistas. Ya, ¿no? Claro, ese es el tema de nosotros. Pero yo digo, ¿cómo es diferente el tema Jordi Reina a esta actitud, a esta respuesta inmediata de Alianza Lima? Separarlo. Pero es que en el caso de Jordi Pero inmediata, Reina, pues, inmediata. Jordi Reina determinó la justicia de que era inocente. No determinó nada, hasta ahora no sé qué determinó, la verdad. No determinó nada. Calidad de testigo. Bueno. Acá hay detención, aparentemente hay flagrancia. ¿No? Bueno, pero todavía no son acusados, están en calidad de investigados. Sin embargo, pero Alianza. Detenidos. Sí, pero detenidos, pero no están acusados. Y usted sabe que el momento que una persona... Hasta que no se demuestre lo contrario. Obviamente, sigue siendo inocente o es inocente. Papita, pero en fin, avisa. Yo creo que Alianza ha reaccionado como debía. Ese es mi punto de vista. Qué lástima. Llegó el final de la temporada y cada equipo comienza a planificar su próxima campaña. ¡Papita! Y algunos se centran en tratar refuerzo dentro del campo, otros intentan retener a sus máximas figuras, como el caso del City con el Pep Guardiola. Ganó la Premier League, ganó la Copa FA. No, es un fracasado, no pasa nada. Existía porque tenía a Messi, a Xavi, a Iniesta. El récord eso. No pasa nada. ¿A quién se refiere? Qué aburrido. A Guardiola. Y malió el fútbol alemán también. No, un desastre. Se entrenó un desastre, entrenador. Le hay que quitarle la licencia. No, es que venga a dirigir Copa Perú, a ver si es bueno. Cada cosa se lee y se escucha, Dios mío. Ocupó medio de... 6-0 ganó la final al Watford. Se equipan. Así lo confirmó el portal británico Una Tassan, ignorancia. Quien detalló que Suelte. El ex Barcelona tiene 2 años de contrato y la renovación propone otros 3 más. En total serían 5 temporadas a cambio de 114 millones de euros. Bueno, señor Gonzalo, tenemos que respetar el bloque de... ¡Vamos, copapita! Del Marshmallow. Claro. Con ustedes, WhatsAppeando con Papita, que este fin de semana lo han choteado, dice. ¡Vamos! ¿Por qué? Buenas tardes, señores. El señor Córdoba debe quedarse, porque no es culpa que tenga jugadores tan malos. La U será leyenda, pero tiene jugadores malos ahorita, actualmente. Y Don Alejandro también vive de recuerdo, está equivocado. ¿De qué vive? De Uribe. ¿Dónde está Uribe entrenando? A ver. Del Chemo, ¿dónde está entrenando? Está mal, don Alejandro. No viva de recuerdo. Hola, Gonzalo. Oscar, tío Javier. También un saludo para Carlos. Arrito. Abuelito. Ese técnico de la U ya debería haberse ido hace rato. En cuanto a Pizarro, me parece que le quitó el título al Borussia Dortmund con su gol. ¿Qué tal, chicos exitosos? Buenas tardes. Les saluda Giovanni del Cercado. Sí, Nicolás Córdoba se tiene que ir. Se tiene que ir porque simplemente no ha sabido sacarle el plus a los jugadores. No ha sabido llegar a ellos, jóvenes y experimentados, y eso se nota en la cancha. Y si tú a eso le sumas que el equipo es bastante chato, o sea, la U no tiene un mejor equipo que UTC, no tiene mejor equipo que Alianza Universidad, y el técnico no le pone un plus, pues va muerto, ¿no? Gracias. Bien, bien. Suelte. Pizarro le quitó el título. Gonzalo Núñez, don Alejar de Bod. Buenas tardes. Osquitar Paz. El señor Córdoba, nunca he visto fútbol. El año pasado, hasta Troglio hizo más fútbol que el hombre. Claro que sí.
No, no. Para mí debe largarse ya. Ahora ya. Mañana tiene que entrar otra vigencia. Chao, Córdoba. Y dale gusto a la vida. Siguiente. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Les habla Yarcinio. Yarcinio. Puntero izquierdo. Yo creo que sí debe irse. ¿Eh? Debe irse Córdoba ya. Para que mejore la U. No soy hincha de la U, pero debe irse. Saludos. Saludos para todos, Gonzalo. Tete teléfono, pegón. Tío de Jale. 12 de 12, tío de Jale. 12, a vos, 12 de 12, te se han acordado. Muy buena. Siguiente, lanza. Buenas tardes, muchachos. No, la pregunta. Todos los años se escucha el Jale. Ese chileno, no pasa nada, le está haciendo un daño. Al equipo de mis amores. ¿Ese quién es, papita? Que se largue. Me encanta saludos, las lentejas. Saludos, Oscar. Saludos, Gonzalo. Saludos al maestro que tiene la razón. Don Alejandro Godos. Gracias. El técnico de cocina. Saludos a papita. Cuídense, muchachos. Sí, señor. De papita. Hola, amigo de Exitosa. Saludos para Oscar, para Gonzalo, para el Halder Godos. Bueno, yo creo que no soy hincha de la U, pero creo que ese pata debe quedarse todavía porque nos sigue alegrando las tardes con su comentario de ustedes. Pues bueno, saludos para Barranca. Correcto. Barranca. Barranca City. ¿Qué pasa, papita? ¿Por qué hace tanto escándalo? Sí, señor. Buenas tardes con hoy todos. Hoy te voy a contar. Te fregaste. Con el tío L, Gonzalo. Hola. Y Oscar. La U, venga quien venga, no lo va a solucionar nadie. Con el equipo que tiene, da pena. Así que se quede nomás el entrenador Córdoba. Gracias, hasta pronto. Siete por el sí, siete por el sí, tres por el no. Suelte. El señor Juan Pablo Torres. No, no, vamos, lánzala. Desde Chimbote. Chimbote. Pues, a mi opinión, sí, ya se tiene que ir de una vez. Es más, creo que ya estará haciendo su maleta, ¿no? Para que se vaya, porque ese entrenador ya no debe ser nunca más técnico de la U. Totalmente mal su campaña. Totalmente mal. Lo peor de lo peor. Nunca había visto jugar a la U tan mal. Y todo es por cuestión técnica. Verdad. Bueno, saludos, amigos. Gracias. Saludos. ¡Lanza! Buenas tardes, muchachos, ¿qué tal? Miguel les saluda. No, yo pienso que debería quedarse hasta el final de la apertura. Hasta el final de la apertura. Un entrenador que se ajuste a las necesidades del club, ¿no? Saludos para las sillas, ya que todos saludan a las mesas, yo saludo a las sillas. ¡Qué buena! El ratón le va a dar saludos a la mesa. Oye... ¡Lanza! Buenas tardes, amigos de Exitosa. Mi nombre es Jonathan, hablo desde Ventanilla. Y para mí, el señor Córdoba, bueno, mi señor, el técnico electricista, técnico de refrigeradoras, Córdoba debe irse ya. Ya debe irse la semana pasada. Que no sea conchudo. Que se vaya. No puede malograr el fútbol peruano así. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes para todos. Y un saludo especial para mi tío Alejandro Godos. Bueno, Nicolás Córdoba ya debe irse hace tiempo debe irse de la U. Ese es todo mi comentario. Les habla Jesús Cáceres. Hasta luego. La votación. A ver, permítame. La votación lo va a leer usted con harto gusto. 5, 6, 7. Feliz. 8, 9, 10, 11. ¿Sí? 12 por el sí. 1, 2, 3. Celébrale. 4. Por el no. La yapa. Buenas tardes. Ese técnico se tiene que ir hoy, sí o sí. Un saludo para Osquitar, para Papita, para Michubichu Navarro, para Gonzalo y mi tío 40. Gracias. 13 por el sí. 4 ya, por el la yapita, no. La yapita. Falta un sí, señor. Saludos a Martín Ahumada desde Breña. Ahumada, es pata Jesús. Y bueno, sí, si tiene cara, este señor debe retirarse de una vez. Debe dar un paso al costado.
y negociar con Universitario, negociar su salida, así como lo hizo Russo. Universitario de Deportes no tiene patrón de juego, es un equipo escaso, no dan más de dos toques, en fin. Es una vergüenza lo que está haciendo ese señor. Gracias. Correcto. Listo, Gonzalo. 15 por el sí. Listo. 4 por el no. Ya vienen los exitosos del humor. Tema polémico. Fuerza. Tema polémico para la noche. En la cancha más alta del mundo falleció un árbitro este fin de semana en Bolivia. En Bolivia. Sí. Lamentable, ¿sí? ¿Verdad? Y ¿cuál es el mensaje? Se está discutiendo que por demasiada altura. No. Vamos a ver. Ok, bueno. Listo, la comenzamos en la noche. Chau, chau. Chau. Con el tigrillo ya debe estar acá. El abuelo. Chau, chicos, un beso.